Recién escuchábamos a Pep Guardiola lo que decía acerca de las Águilas del América y esa confusión que tiene Pep Guardiola entre América y el conjunto del Guadalajara. Eso fue en la conferencia de prensa del día de ayer, previo al compromiso que sostendrá el día de hoy allá en Houston ante las Águilas del América en este Tour Águila por Estados Unidos. Jugará hoy contra el Manchester City y todavía le quedará un partido más ante el conjunto del Real Madrid. Saludo con mucho gusto a mis compañeros esta tarde aquí en Fútbol Picante. Diony King. ¿Cómo estás, Dionisio Estrada? Muy bien, Mao, gusto saludarte. Igual a Ricky y al señor Mario Carrillo, la luz táctica de ESPN. ¿Estás todavía tembloroso, no? ¿Algo de taquicardia o estás bien? No, bien. Ya sabes que de pronto viene uno alterado porque escucha uno lo de Pep Guardiola. El tráfico. Lo de Pep Guardiola. No, es que, a ver, entiendo que se pudo haber equivocado, pero yo prefiero lo que dijo Tuchel. No sé nada. Claro. No te metas en bronca. Mira, a mí. No sé nada del América y no sería. Y ahorita no está, sería tema de polémica. Porque, a ver, ni siquiera polémica es, si le queremos dar mucha importancia. No tiene la obligación de conocer el fútbol mexicano más allá que haya pasado por él. Yo te voy a ser bien honesto. Yo imaginé que por el pasado de Pep Guardiola en el fútbol mexicano iba a responder mejor. Y no iba a confundir al América con las Chivas. Ahora, me queda claro, y eso lo platicaba el otro día aquí en Fútbol Picante con Paco Gabriel de Anda, cuando Carlo Ancelotti sí dijo conocer a las Águilas del América. A ver, para mí eso es más de script, es más de cómo te prepara el jefe de prensa. Pero que tú en sabes que él ha trabajado con Televisa en Mundiales. Sí. Ahí tiene cierta referencia. Sí, pero la realidad es que la Liga Mexicana en Europa es desconocida. Inexistente. Sí. Es desconocida. Y hay que aceptarlo, y esa es nuestra realidad, sin empacho alguno, ¿no? Ricardo Puch, ¿qué pasó, Mauricio Imay, Dionisio? Mau y Ricky en Fútbol Picante. Mau y Ricky el día de hoy. Nada más aquí, ¿verdad? O sea, más tarde no quisiste. Sí, más tarde elige. Conmigo. Es contigo. Tengo el privilegio y el honor de estar contigo. Bueno, ahí se va. Mau. Y en la noche también. No, yo en la noche no. No te emociones, dirías tú. Bueno, a ver, coincido, evidentemente, el tema, la Liga Mexicana es desconocida, se ha preocupado muy poco por tratar de tener un poco más de penetración en el mercado europeo. No lo necesita, no vive de eso, está bien, son discusiones aparte, pero me parece que Guardiola resbala ayer, se ve muy mal, porque, mucho mejor pecar de sincero, como le pasó al técnico del Chelsea, no los conozco y punto, y se acabó, y siguiente pregunta, a querer... Aunque tú te echabas de irresponsable a Tuchel, ¿no? Sí, por esa respuesta. Porque me parece que cualquier entrenador que va a encarar un partido, lo mínimo es echar una ojeada, ¿no? Una ojeadita, o sea, no te estoy pidiendo que te sepas del plantel de cabeza a pies y que me puedas decir cómo juega cada uno y qué formaciones utiliza. No, pero oye, una ojeadita más o menos contra quién voy a jugar, me parece que no sobra un día antes del partido. No lo hizo Tuchel y claramente no lo hizo Guardiola. En Guardiola sí me parece un poco más grave o un poco más... Irresponsable. Irrespetuoso, iba a decir. No quiero exagerar porque van a decir, ya te estás tirando al drama. No. Que sí te estás tirando. El tipo jugó aquí y claro. Le preguntaron del equipo más importante que tiene la liga. No le preguntaron del Tampico, o con todo respeto, o de Gallos Blancos. No, le preguntaron de Pioneros América, de Cancún. ¿No? O sea, por favor, sí me parece que un poquito Guardiola podía haber contestado mejor de un técnico que además... Va un poco por ahí, de entre todas las cosas buenas y muchísimas que tiene Guardiola, que lo ponen en la élite de la historia como entrenador de fútbol, pues de repente sí va por ahí siempre hablando o presumiendo de esta elocuencia y de este que tiene Guardiola. Y ayer se vio francamente muy mal. Resbaló. Muy mal. Resbaló ayer Pep Guardiola. Mario Carrillo, servidor. Te saludo con mucho gusto, Mario. Sí, es un ¿cómo estás? Y te pregunto, ¿qué le pasó a Guardiola? Fíjate que... Yo creo que mis compañeros están diciendo muy bien. Pero te iba a decir algo. A mí me recibió en Múnich Guardiola. Sí. Me hizo el favor de recibirme. Me dejó ¿quién no? trabajar con él 10 días. Vi todos los trabajos de campo nevando. Vi, por ejemplo, cómo se incorporaba Neuer. Vi lo que hacía de espacios reducidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo vi aplicado el domingo ante quien sea, Dortmund, quien sea. Extraordinario entrenador. Extraordinario como ser humano. Ayer o antier o cuando haya sido esta entrevista... Ayer, pues, ayer previo al partido. Bueno, simplemente se distrajo, lo agarraron a un nivel de distracción muy alta. No, sí. Para mí no es un grado de distracción. Se distrajo. No, para mí no tiene conocimiento, no está empapado de la Liga Mexicana. Si no está empapado, si no tiene conocimiento,
No le interesa de estar empapado del fútbol mexicano. Porque... Nadie le pide que esté empapado, porque estar empapado es eso, ¿no? Oye, ¿cómo juega Tigres? ¿Quién es su lateral derecho? Oye, Xolos, ¿qué onda? ¿Quién es su contención? Cuando no juega fulano, no. ¿Quién? Eso pero... es estar empapado. Nadie le pidió a Guardiola que estuviera empapado. Pero qué bueno que está Mario aquí. Le pidieron que... Y perdón. Le preguntaron de su próximo rival. Sí, no, no, pero aparte te iba a asegurar yo algo. Asegurarte. Si va a pelear la Copa Intercontinental contra el América, te apuesto... Te apuesto que perfectamente te hace una disección de lo que es el América. Si va a pelear un campeonato, pero un partido amistoso, creo que ni la hoja vio. Y se distrajo. Y qué bueno que señala eso, Mario. Y lo voy a llevar al terreno de los técnicos que dirigen el fútbol mexicano. Pero él que es mexicano. En algún momento, Mario, cuando te tocó enfrentar un partido amistoso dirigiendo, digamos, al América o a un equipo importante que dirigías de México, Cruz Azul o Pumas o alguno más... Cuando enfrentaste a algún equipo centroamericano o del Caribe, quizá a lo mejor llegó a pasar lo de Guardiola, ¿no? No lo estudiabas tanto, ¿no? Sinceramente, fuimos a jugar un amistoso contra Comunicaciones, en América, ¿sí? Y de inmediato te bombardean. Y yo de entrada estaba pensando en el partido que tenía de liga la siguiente semana. Pero con el América pues tienes que ir y, hombre, hacer todos los partidos amistosos que te mandan. Y contestar y hacer una disección de lo que es el Comunicaciones en ese tiempo cuando me enfrentaba a un rival la semana que entra y que era simplemente amistoso, tuve que hablar de otra forma. Es un equipo así, este equipo es competitivo porque conozco la liga, simplemente datos generales, pero no profundicé que todos eran guatemaltecos. Guitarreabas. Simplemente yo creo que se distrajo. Si hay un técnico para eso sí, muy estudioso del rival, el más estudioso que yo conozco del rival, Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio sí, pero te desglosaba de pe a pa. Yo insisto. Al rival. Nadie le fuera el rival que fuera. No le preguntaron a Guardiola, oye, ¿qué sistema utiliza el lateral derecho o el izquierdo? O cómo vas a contrarrestar el 4-2-3-1. No le preguntaron, no le pidieron que hiciera un análisis del América. Tenía que dar una respuesta general del América y por querer, aquí sí, perdón, hablar de más. Se fue y se resbaló muy gacho, muy feo, perdón. No, o sea, si esto le pasa a un técnico que va a otro lado y confunde, en la liga que me digas, a River con Boca, al Madrid con el Barça, al United con el Liverpool, pues daría pie a lo que está se dando puede confundir Guardiola. Cosas no de es geografía, que estemos, ¿no? No es que estemos como se equivocó exagerando, Cavani en algún momento. Ni tirándonos al drama, ni nada. El Guardiola ayer se resbaló y se resbaló feo por querer pasarse, pues un poco de listo. De elegante, ¿no? Sí, sí, sí. Al canelas, como decimos acá.